patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe and seem to whisper. Second poetry. Dream a little dreamer. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas a otro video más. Yo por aquí les digo que estamos a 11 grados. Les estoy grabando jueves 15 de diciembre. Son aproximadamente ahorita las 8 de la mañana. Como ya pudieron ver, pues ya hice desayuno. Ya mandé a Nicolás a la escuela. Y les digo que desde anoche estuvo haciendo mucho frío anoche. Mucho frío anoche y por eso pues ando con esta... Saqué las que son afelpaditas, las pijamas afelpaditas, y yo creo que así voy a andar hasta que se quite lo helado, porque 11 grados para un culichi es demasiado, demasiado ahorita frío. Me voy a pasar a dar una limpiadita. Ahí les voy a estar mostrando lo que voy a hacer el día de hoy: lavar losa, dar una barrita y una trapeada porque está muy sucio el piso. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, if I could lay down beside you.
Y bien, pues aquí ya terminamos. Quería comentarles sobre el jabón, el Down, que estuve comprando. Supuestamente en la etiqueta les digo que supuestamente rinde 5 veces más que un jabón normal. Su precio es de 129 pesos y ahorita pues ya tengo, ¿cuánto será? Pues unos días ya, yo creo que si no tengo la semana, pues ya estoy próxima a cumplirla. La verdad, el aroma es muy bonito, huele muy bonito, huele limpio y es práctico porque pues lo echas en la esponjita y rinde, sí rinde mucho, sí hace muchísima espuma y siento que sí limpia bien. Pero no sé si rinda 5 veces más que uno común, la verdad, pues ahí les estaré diciendo luego si es verdad eso. Ahorita por lo pronto ya vamos como a la mitad del frasco. Y pues les digo, no sé exactamente cuántos días tengo con él. Bueno, aquí ya tenemos todo limpiecito. Bueno, pues aquí ya tenemos todo limpio. Vamos a esperar a que se escurran para acomodarlos en su lugar. Y me voy a ir a traer agua para beber porque no hay. Aquí ya volví del agua, eso pues no se los mostré. Traje los bulitos de agua. No son bulles normales, son bulitos pequeños. Y pues me voy a pasar a barrer. Les dije que me iba a pasar a barrer y trapear el día de hoy porque las escaleras y el piso en general está muy sucio, entonces voy a barrer y trapear la parte de abajo. También quiero decirles que hoy me van a ver con esta pijama porque está haciendo mucho frío aquí en mi ciudad, y con calcetines porque tengo los pies muy muy helados. Entonces pues es lo siguiente que vamos a estar haciendo aquí limpiando. Les voy a poner música y se los voy a poner en cámara. And showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe to seem to whisper. Second poetry. Dream a little dreamer. Estas cositas que estoy quitando de aquí eran del baño de aquí abajo. Como no sé en dónde ponerlas todavía, pues aquí los tengo en esta esquinita. El día de hoy hay más basura de lo regular porque estuvo viniendo el plomero. Ya instaló el mueble de lavabo de visita. Quedó bien bonito. Y yo creo que ese video se los voy a subir próximamente. Ya no creo tardar mucho porque se los voy a subir así como está. Y ya luego la decoración se las voy a subir en otro video para que ustedes ya vean cómo quedó. Porque pues realmente ya está terminado lo que es
pues lo que, todo lo que es del baño, ya puse, se puso taza nueva, se puso papel tapiz, se pusieron así varias cositas, que eso ya se terminó, nada más faltaba poner el mueble del baño, que ya tenía pues aproximadamente como 15 días que había llegado, más o menos eso tiene, o un poquito más, y no se había instalado. Ahorita ya se instaló por fin, y por eso es que saqué mucha basurita, porque como es un mueble de madera, estuvo soltando pues lo que es aserrín. Por otra parte, me voy a estar pasando a quitar el polvo del comedor y también a barrer y trapear muy bien toda esta área, porque este comedor, les digo, agarra muchísimo, bueno, no es que agarre muchísimo polvo, yo creo que es todos por igual, sino que a este se le nota mucho. Aquí ya estamos por terminar, como les dije, hoy tocó barrer y trapear todo lo que es la escalera, porque ya se había juntado mucho el polvito, más aparte lo que vino a dejar el señor, y ahorita pues ya está limpiecito. Ahorita en un momento más les voy a mostrar cómo quedó el área de abajo. La sala no la limpié ni la sacudí ni nada de eso, porque no tiene mucho que lo hice, entonces no es algo que haga a diario. Y pues aquí las dejo con el resto del video. Oh,
aquí ya terminamos de limpiar, ahora sí me voy a estar pasando a acomodar todo lo que tenemos en la mesa, el pequeño centro de mesa. Me voy a pasar a acomodar también las sillas de la barra, ya acomodé las sillas del comedor, ahí me estuvieron viendo ustedes. Y pues eso es lo que voy a estar haciendo en este momento. Ahorita son aproximadamente las 11:30, 12 del día, y las pantuflas que traía agarraron mucho polvito, así que las voy a estar lavando también. Ya el piso ya no está tan helado, pero todavía está fresco. Todavía ahorita a las 12 está helado aquí mi ciudad. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ayer ya no les grabé video, les dejé de grabar pues en la mañana. Estoy con mi sobrinito Emiliano, se los vamos a ver si se mira bien guapo. Lo voy a llevar a su posada navideña. Hoy es viernes 16 de diciembre y es el último día de clases. Entonces ahorita me dice, bajó su mochila. Y y le digo que no, que las posadas no se llevan mochila. Entonces me va a tocar llevarlo a la posada. Ahorita ya está cambiadito. Su mamá le dejó pues su ropita y está cambiadito. Entonces me dice mi hermana, ay, tómale una foto porque lo quiero ver. Y le digo, vamos primero por tu mamá porque se levantó súper temprano para ir a la posada navideña. Entonces yo le digo que todavía no da chance de ir por su mamá al trabajo para que lo vea, pero no quiere. Se quiere ir a la posada. Y pues así les digo, ya no les seguí grabando, ahorita voy a llevar a mi sobrinito a la posada y voy a tratar de editarles este video para subírselos hoy viernes por la tarde, esperemos que lo suba. Y ¿qué más les puedo decir? Pues es todo, yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video mostrándoles el outfit de Emiliano porque se mira muy guapo. ¿Te ves muy guapo, verdad? Sí, se ve muy guapo. Entonces les voy a mostrar el outfit de Emiliano. Miren, aquí está Emilianito. Trae una chamarrita así como de, pues le digo, como de motociclista. Trae unos tenis Converse que su mami le compró todo, el outfit se lo compró nuevo. Y esta se la fuimos a comprar, ¿cuándo fuimos, Emiliano? ¿Antier? Sí, antier. Antier fuimos y está bien bonita porque tiene así como brillitos. Y pues así anda súper feliz, andas contento porque, pues ya. Nomás quiero ir a comer a la posada. Y pues aquí estamos esperando. De hecho, me estoy haciendo un té. Para irnos ya, se ve súper guapo. Le voy a tomar una foto en el pinito y por ahí se las voy a estar dejando. Para su mamá también. Todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado estos días. No les he subido video diario porque pues ahorita no hago muchas cosas y les trato de, pues como ayer que tenía que limpiar, pues les subí toda la mañana limpié. Y pues ahorita esta parte, pues que es que voy a ir a llevar a mi sobrinito, pues también se los quería mostrar, compartírselos. Mi niño no quiso ir a la posada, está dormida. Ayer tuvo, ¿cómo se llama? ¿Tardeada? Ayer tuvo tardeada en un antro y tampoco iban a entrar a las 2 de la tarde allá al antro, un antro que se llama Clásico aquí en mi ciudad. Y yo le insistí demasiado, ve Nicolás, y no quiso. Sus amigos, Nicolás, ve, y no quiso ir porque Nicolás es muy serio, no le gusta así como el ruidajo, no le gusta como que la multitud, entonces no quiso ir y no lo convencí. Y ahora tenía desayuno ahí en la secundaria, iban a llevar taquitos y aguas frescas, dimos la cooperación también. Y a la hora de la hora dijo que no va y no va y no va y se quiere quedar dormido. Así que pues ni modo, no quiso ir. Y pues lo entiendo, no lo voy a obligar. Si él ya quiere pues descansar, está bien. Creo que ha tenido mucha presión. De hecho hace días estaba así como muy, muy presionado porque tenía que entregar trabajos de la materia de español que ya les dije que sacó 5. Y como la maestra le dio un tiempo para entregar los trabajos, yo lo sentía muy presionado. Por otro lado, les quiero decir que estamos a 11 grados centígrados hoy. Yo creo que te voy a poner una chamarrita para ir a llevar a Emiliano. Y pues así, está frío Culiacán. Entonces, les mando muchos besos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos estamos viendo en un vlog más en estos días, por allá el lunes quizás. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye. That you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can